Uy, a ver. Hello, Daisy. Hi. Hi, good evening. How are you? Fine, thank you. And you? I am very well, very well. It is Friday, so tomorrow is my day off, mi día libre. Tomorrow is my day off. Okay. ¿Cómo me preguntarían, chicos? ¿Cuándo? ¿Sí se acuerdan de las WH questions o todavía no? ¿Cuánto? ¿What? ¿Cuándo era when, verdad? ¿Cuál otra? ¿Cuándo? Ajá. Ahora pregúnteme, ¿cuándo es tu día libre? Ajá. When. Si el día libre es day off, ¿cómo me preguntarían? When they When is miss your day off? your day off. Okay, ¿cómo preguntarían cuándo es el día libre de Sandrita? Ajá. No me digan el nombre, simplemente quiero que me usen los possessive. Ajá. When is when is el Sandy de ella? her day off. Her, muy bien, Jorge. Her day off. Porque ya sé de que pregunto por Sandra, ¿ok? Ahora sí pregunto por el de Daniel. ¿Cuándo es su día libre? Vamos. When is day off. De él. His day off. Bien, very good. Thank you, guys. Hoy sí me voy a dedicar a terminar parte de los ejercicios que nos faltan. Ok. Así que, ¿tienen alguna duda con los temas que hemos estado viendo? Es como que, ¿qué pasó? Vamos a poner calladitos porque se oye bastante como interferencia. No questions. Veo que no tienen ninguna duda. Entonces, let's finish. Ahora continuamos y terminemos las partes pendientes. The system is slow. El sistema está lento. All right. Oh, my computer is slow. Mi computer es o está lenta. ¿Se fijan cómo ocupamos el verbo to be para muchas cosas, verdad? ¿Sí? Yes. Excellent. Nos quedamos con los phone numbers. Ayer lo vimos. Let's continue. Continuemos, continuemos. Just a second. Ahí está. 2. Siento que me adelanté. Espérame. Wait. Wait, wait, wait. And welcome, guys. Qué bueno que sí se pudieron conectar los viernes. Yo sé que algunos tienen cosas que hacer o quieren salir because tomorrow is your day off. Como mañana es su día libre. You want to go out. Quieren salir, ¿verdad? But good you are here. Qué bueno que sí están aquí. It's good. Miren, es bueno. It is good. You are here. Es bueno que estás, que están ustedes. You are here. Okay. Aquí. Yeah, here. Let's continue. The pronunciation, ya lo vimos. Ya hablamos de this and these. All right. Si yo digo, este es mi teléfono, ¿cómo se dice? This. This is my cell. Is, this ¿verdad? Myself. Siempre que estoy hablando de uno, digo is. Si estoy hablando de plurales, digo. This. 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 ¿Y cuál, this. ¿Cuál forma de verbo? This are. Are, ¿verdad? Are. Muy bien. This is.
Sí, en caso, yo sé que suenan un poco parecidos, ¿verdad? This is o these are. Miren, para que no se confundan, tenemos el are, que ya es plural. ¿Sí? Pueden escuchar que casi lo mismo, ¿verdad? No escucho mucha diferencia. Pero sí, escuchen. This, these, all right? This, this. Miren mi boca. This, these. ¿Ah? Y el verbo to be, ¿verdad? These are, this is. These are. ¿Ok? Veamos entonces. Eso ya lo tuvieron que haber visto. ¿Qué son estos? Dice aquí. What are these? Okay. Oh, what is this? Number two. Vamos a ver. One, two, or three, guys. One. Yeah. It's a CD player. Number three. Vaya, eso estaba fácil. Ahora con number three. What? ¿Y por qué? ¿Y por qué digo? Ah, sí, son dos mochilas, ¿verdad? Entonces por eso uso el plural. Number four. What's this? ¿Qué es esto? Number four is. Watch, igual que watch significa, han escuchado que en el buen salvadoreño decimos, te estoy watchando. Voy a ver, voy a watchar una movie, una película. Nunca han escuchado esa expresión, me van a decir. Ajá. ¿Por qué? Nosotros nos agringamos, ¿verdad? Todos hacemos a lo inglés, ¿verdad? Watchar es de ver, observar, watch, como watch a movie, aunque un watch de. De su mano es watch, pero el otro, el de las paredes, es clock. Ok, clock. Y, pero watch puede ser también el verbo ver, mirar o observar. What are these? Oh, perdón, what? Is. Ajá. Is this. What is this? Y el what are these? They're sunglasses. They are, ¿verdad? They're sunglasses. Glasses, ¿ok? Esta ES hay que pronunciar. Glasses. Ok, repeat. Sunglasses. 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 Ok, y ahí está. They are sunglasses. Their backpacks, no. Bueno, si ustedes tienen duda de las respuestas, si gustan, le toman una captura de pantalla para que no tengan ninguna duda en la respuesta. Son cinco. Tenía duda yo. En las cinco, ¿verdad? Is this. Okay, what is this? It is a cell phone. Como es uno, is this. Como es pregunta, ya no digo this is, digo is this. Siempre que sea pregunta. Delen, si gustan entonces, captura de pantalla y me avisan. Can I continue? Continue. Move on. Very good. Vaya pues. Pónganse listos. Get ready. ¿Están listos? Are you ready? Are you ready? Yes. Estoy listo, dígame. Yes, sí, capitán, estamos listos. No los escucho. Yes, I'm ready. I am ready. Muy bien. Y si les digo, are you guys? ¿Están ustedes, chicos, listos? Are you guys ready? Yes, we are. Very good. Yes, we are. It's excellent, Susana. Okay. Si se fijan también ahí, hey, are you guys? Cuando estamos hablando de plural, ¿verdad? También se puede, pues, dar más específico si estoy hablando de ustedes o solo, hey, are you, Susan, okay? Are you okay? ¿Cómo se responde? Yes, I am.
Yes, I am. Yes, I am. Ahora les pregunto a Priscila y Susan, a las dos. Are you okay, girls? Yes, we are. Yes, we are. Sí, estamos bien, ¿verdad? Excellent. Thank you. Yes and no questions. Con el verbo to be, esto ya lo habíamos visto, ¿ok? ¿Verdad? Para preguntar, pues ocupamos is o are al inicio, ¿ok? Vamos a poner mute algunos que tienen un poquito de ruido ahí por background, se dice, ¿ok? Hay como ruido alrededor. Y estamos hablando de is this para preguntar por uno. Are these para preguntar por más de una cosa, ¿ok? Ok, ¿tienen dudas con esto? Si yo digo this, puedo decir, oh, yes, this is my wallet. Sí, esta es, is this your wallet? Yes, this is my wallet, dice usted. ¿Ok? Oh, sí, sí, are these your keys? ¿Qué se me hicieron? ¿Ustedes qué me dirían? Are these your pens? ¿Son estos suyos, chicos? Are these your pens? I don't know. No, claro que no son míos. No, they are my pens. They are my pens. Are these your pens? ¿Cuál es el sujeto para ellos? No, they aren't. Ok, estamos hablando de ellos, aunque sean dos cosas, ¿verdad? ¿Cuál es el sujeto solo para uno? It, ¿verdad? This. O puedo decir, is this your cell phone? Is this your pen? ¿Es este tu lapicero? Y ahí dice, no. No. Is it? It's not. It isn't. Las dos formas, ¿ok? Ayer se los expliqué también. Si tienen dudas, por favor, háganlas, ¿ok? Básicamente, esto es bastante rápido. Pero, si tienen dudas, pues escribamos acá. Knowledge check on 2.7. Hay que completar esta conversation. ¿Ok? Si dice, ¿es esta tu sombrilla? ¿Qué va ahí? Is this, ¿verdad? Vamos a poner is, ¿ok? Ahora, number two. Are, is, o what? Are. Nada que ver con what, ¿verdad? Nada que ver. Y no se puede is porque digo this, que es para plural. Muy bien. Number three. Where? ¿De dónde? Where are your glasses? Where are my glasses? ¿Dónde están mis lentes? Y miren, my glasses, y ella dice, ellos están, ¿verdad? They are. O puede decir, tus, ajá, sí, quiero decir, ah, tus lentes están en la mesa. ¿Cómo me lo diría? Hey, teacher, tus lentes están en la mesa. Muy bien, Susan. Your glasses are glasses. Ajá. Muy bien. Pero aquí pregunta dónde están, ¿verdad? Entonces, where. Ahora, number four. Is this my pen? It's not. It is mine. Me saqué el 25. Ajá. Vaya, por cualquier cosa, igual, tómele una capturita de pantalla para que estén 100% seguros y tengan 100. ¿Ok? En todos los ejercicios. Screenshot. Capturita. And let me know if I continue. ¿Ya estuvo? Can I move on? Continue. Great. Ok. 2.8. Las prepositions. Aquí les tengo algo para que practiquemos las prepositions. Ok.
Las que vieron acá se las voy a repetir, les voy a enseñar tal vez unas que otras diferentes. Pero esto no es necesario, ustedes vieron el video, así que solo pronunciation. Vamos, in. In. In, ok. In. ¿Dónde está mi lapicero? In my case. In my... In my... O en esa gaveta, o in the box, ¿verdad? In the box. In front of, come on, repeat. In front of. In front of. Okay, in front of. Okay, in front. Atrás is behind. 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 All right. Behind. Sobre. Behind. On. Uh-huh. A la par. Next to. Next to. Y debajo es. Under. 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 Okay, very good, very good, very good. Déjenme poner. I think I have here. Aquí tenía lo de las preposiciones. Okay, vamos entonces con esta pequeña práctica, ¿ok? Where is the chair? Vamos a ver, yo les doy mi primer ejemplo, los demás quiero que me digan where is, que pregunten eso, ¿ok? Vamos, le voy a preguntar a Susan, where is the chair? Aquí deberíamos como que, deberíamos arrastrarlo, pero pues por el formato, ahorita no lo puedo mover, pero sí le puedo poner aquí. ¿Dónde va? ¿Qué es lo que va aquí, Susan? The chair is... Is between. Between, very good. Between. Again, between. Everybody, between. Between. Ajá, esta no la vimos ahí, pero también es muy común. Between significa en medio o entre, ¿verdad? Entre, between. Ok, vamos a ver. Susan, ask somebody. Quiero que le pregunte a alguien por number two. Aquí está la siguiente, ¿verdad? La siguiente imagen. Where is the... Where is the... Ok, vamos a ver, ¿cuál sería? Contestemos mejor la siguiente. ¿Cuál se... ¿Dónde está the ball? Where is the ball? Después le voy a... Después los preguntamos. Next to, ¿verdad? Next to. Ok, the next, la otra, ¿cuál sería? The window is... In front of, ok, esto está enfrente, the ball, ahorita solo para ubicarnos the ball, ok, como para volver a repasar la preposición, the ball, ahora, where is the ball? Under, behind, behind, ok, behind es atrás, behind. Ok, where is the ball? Ahora en esta, ¿está? On. Está sobre, ¿verdad? Ajá. Y ahora la de... Under. Under, debajo, under. 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 Y la, de... y la última es... In. In. Ok. Vamos entonces, ahora sí le pregunto a Susan. Where is, permítame. Permítame. Wait. Bueno, no lo puedo mover, pero sí se los puedo agrandar, ¿ok? A
ahora sí pueden ver, ¿verdad? Aquí está la imagen, la pequeña imagen. Where is the chair? Hoy sí le pregunto a la compañera Susan. Quiero que me hagan la pregunta. The chair is, ¿verdad? Where is the chair? Yo le hago la pregunta a Susan y ella va a seguir con number two haciendo la pregunta. ¿Qué es lo único que estamos haciendo cuando hacemos preguntas? Respóndame, please, Susan. Invirtiendo la preposición con el verbo to be. Ajá, en este caso estamos hablando como del sujeto, ¿verdad? Que es the chair. Y luego el verbo, ¿verdad? De que está. Estamos hablando de la ubicación. The chair is. Lo único que hacemos es invertir justamente lo que dice Susan. Poner este is al inicio del sujeto. Y eso es básicamente la pregunta. ¿Ok? Vamos. So the chair is. ¿Ve? The chair is in front of the table. All right. Very good. One more time. Chair. Chair, Susan. Chair. Pronunciation? Chair. 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 La I no se pronuncia, solo chair. Chair. In front of the table. Of. Hay dos formas de decir of. Y se los enseño. Permítanme para que tengamos mejor. Turn in. Turn off. ¿Ves? Turn on, turn off. Ahí, off. O el repelente off. ¿Ok? Doble F. El otro es más suave. Everybody, in front of. In front of. In front of. Off. Es como una pequeña V. No se hace tan fuerte la F. Para eso es la doble F. ¿Ok? Solo es in front of. In front of the table, of the table. Okay, I see. Susan, make the question. Okay, formule la pregunta, please. A quien sea. Okay. Where is the window, Daisy? Daisy, answer, please. The window is the under. Under the? Under, no sé cómo se llama, under table, podría ser. ¿Debajo, la ventana debajo de la mesa? No, no, no. Sería a la par, ¿verdad? ¿Cuál sería entonces? Next. Thank you, Priscila. Vamos, repita la pregunta, Susan, y Priscila, answer the question. Priscila, where is the window? The window is en afirmación, tiene que es así justamente como lo ve aquí. Solo si es pregunta, me la hace esta, lo pone al inicio. Ok, the window is. The window is next you. Next you, no. Next, una vez más, next. Next to the table. Okay, next to the table. Okay, Priscila, le toca hacer la pregunta number three. Ask the question. What is the cup? What? Ese es what, es como qué. Pregunto dónde. ¿Cómo se pregunta dónde? Where is the cup? Where is the cup? Okay, what is a cup, guys? Where is the cup? Ajá. César. ¿Qué es una cup? También aquí se las tengo, ¿eh? A cup. Cup is on the bed. Ajá. The cat. The cat. El gato, dije yo. Cup. Ya ve que hace yo me equivoco. The cup, no the cat. ¿Verdad? The cat es el gato. Ahí no veo ningún gato. The cup is. The cat. Repeat, on Jorge. On, sobre. Very good. On the bed. Okay. Ask the question, Jorge, to somebody else. Where is the pencils, Daniel? Is or are?
Where are the pencils? Exactly, right. Very good. Thank you. The pencils. The pencils are next to the glasses. Exactly. The glasses están entonces a la par de los... A la par, me dijo. Aquí están los lapiceros, ¿no? Right? Yes. Okay. Next to the glasses. Glasses. Los vasos. Glass. Sería in the glass, adentro del vaso, ¿verdad? In the glass. In the glass. Pero si yo quiero decir que está a la par del reloj. ¿Cómo les dije que se decía reloj del otro, de la otra que no era watch? Clock. Muy bien. Dígame la otra forma. También, Daniel. The pencils. The pencils are in the glass. O la otra forma, vamos a ver. Otro voluntario. Pencils are next. Exactly. Next to the glass. To the clock. Okay, o a la par del clock, okay? Yes, very good. Pencil, pen. Pencil, pen. No se confundan con uno, ese es el lápiz y ese es el lapicero. Okay, ask the question, Daniel, to somebody else. Pregúntele a alguien más. Where is the poster, Zulma? Ah, where's the poster? Is there? The poster is sobre, sería la pared, no. Ajá, the wall. Ajá. Wall es pared. Wall. La última, esa acá la tenemos. The wall, ¿ve? So the poster is. No, sería, on the wall. Exactamente. Y si yo le digo, bueno, ¿a dónde está el bookcase? Ese es el bookcase, ¿verdad? La librerita. Where is the bookcase? Pregúntele a alguien más. Ajá, Daniel, go. The bookcase. The bookcase next to the window. Is the next to the window. Next to the window. Uh-huh. O también podría decir between, ¿verdad? Between es una nueva también. In front of the bed. In front of the bed. In front of the bed también se puede. Está enfrente de la cama. Where is the yard? El patio. Where is the yard? ¿A dónde está el patio? Behind. Exactly. Very good. Very good. Vaya. Por si acaso no se acordaban, ¿verdad? Tenemos los WH questions, que son el where. ¿Qué significaba where? ¿Dónde? What, ¿qué era? ¿Qué? Exacto. Entonces, where es dónde, y pregunto por un place o un lugar, ubicación, location, ¿ok? Para eso lo utilizamos. Ahora bien, ¿cuándo ocupo what? Para cuando estoy preguntando por qué o por... ¿Quién? No. ¿Por qué o...? ¿Qué? ¿Qué o...? Como cuando le digo, what is your name? ¿Cuál? ¿Qué o cuál? Muy bien. ¿Qué o cuál? How era how. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo, verdad? O sea, significa... ¿Cómo? Modo.
cómo, ¿verdad? El what se pregunta por un lugar o una cosa. Okay, como what. ¿Qué? What? Por lugar. Un lugar o una cosa también. Where? ¿Dónde? Where, oh, ¿dónde? Ajá, how, ¿cómo? O sea, como la forma o la manera. Way, como dicen los mexicanos, way significa manera, ¿verdad? I don't like the way, no me gusta esa forma, ¿ok? Hey, this way, es de esta forma, ¿verdad? O este camino, de esta, este rumbo, this way, también se puede decir. Pero como how, por ejemplo, cuando quiero preguntar cómo, de qué forma, ¿verdad? How is your friend? ¿Cómo es tu amigo? Estoy hablando de qué manera, ¿verdad? Una forma de descripción. Ahora, si digo who, estoy preguntando por una person. Estoy preguntando sobre la identidad. ¿Quién? Who, ¿verdad? Y me faltó el when, que estoy hablando de... Que me sale cuando. ¿Cuándo? Ajá, when, estoy hablando de un día. Tiempo. Exacto, day, por día. Un day, como qué día, o un date, unas fechas, ¿verdad? Y me faltó uno, creo más. Where, what, how. Creo que me hace falta uno. How. How. El por qué. Aquí está el how. Es el why. ¿Cómo decíamos? ¿Por qué? Why. 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 Ahí estamos preguntando por el reason, el motivo, ¿ok? The reason, la razón, ¿ok? Ahora, solo usan ustedes estos, where, what, how, y simplemente ocupan la misma estructura, ¿verdad? Del verbo to be. Acá, por ejemplo, lo que me decía Susan, le damos... vuelta, hacemos ese intercambio, ¿ok? Un switch. Y entonces, switch. Si pregunto, ¿is he happy? ¿Qué pregunto ahí? He is happy, es que sí está feliz, pero si yo quiero preguntar, diríamos entonces, ¿cómo? Is he happy, ¿verdad? Le vamos a dar, vamos a invertir el orden. Is he happy? Ahora, ¿por qué está feliz él? Ajá. ¿Por qué está feliz él? Because. Why. Because. Preguntamos. Why. Muy bien. Así se why responde. He. Pero para preguntar, why. 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 Why is he. Is he. ¿Qué? Happy. 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 Ok, muy why bien. Oh, y ahí dice, oh, he is happy because he has a lot of money. He has a new girlfriend, etc. Cualquier motivo. Ok, now. Ahora sí les pregunto, when is your day off? ¿Qué pregunto ahí? ¿Dónde? When, ¿cuándo es tu día libre? Ah, lo primero que les dije ahora, ¿verdad? Ahora, si digo, where are you? ¿Qué pregunto ahí? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Okay, ahora háganme ustedes otra pregunta con este tipo de WH questions. Where? How are you? Ah, también el del año también, ¿verdad? How old es como cuántos años tienes. How old? How old are you? ¿Ok? Pregúnteme cuántos años tiene tu hija. How old are your children? Ajá, ¿está bien? Porque hablo de tus hijos. Aunque solo tengo una, entonces debería decir, en lugar de are. Ajá, otra vez, Mr. Ricardo, dígame. How old? How old is your daughter? Exactly, como solo es de una. Pero si digo, ah, ¿cuántos años tienen tus hijos? Y ahí digo, oh, how my children are. Allí sí, ¿verdad? How old are your children? Excellent. Pregúnteme. Where do you live? Where do you live? Muy bien, aunque ahorita no estamos viendo la forma de preguntar de los otros verbos, pero muy buena pregunta. I live in Suchitoto. Ese es en el módulo 2 que se ve, ¿ok, Mr. Ricardo?
Pero okay. También sí, ¿verdad? Pues estas WH questions se ocupan para preguntar de todos, aunque ahorita estamos enfocados solo en el verbo ser o estar. Ahora, si digo, how are you, pregunto, ¿cómo? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo están ellos? I am fine. Y así se responde. ¿Cómo están ellos? Cuando estamos hablando de sus hijos, por ejemplo, de Omar, ¿cómo están ellos? ¿Cómo están tus hijos? They are fine. Ajá, how? ¿Cómo están tus amigos, Paya? How are your friends? ¿Cómo está tu hija? How is your daughter? How, okay, como estoy hablando de ella o de él, ocupo is. Okay. Y si me pregunto, ¿qué es esto? ¿Cómo se preguntaba? ¿Qué es esto? What is this? Okay. Y si yo digo, ¿dónde está? ¿Dónde está eso? Okay. What is this? Okay. O también puede decir, where is this? Me suena como que, ¿dónde está esto? ¿Verdad? Y si yo lo tengo, no. Pero para preguntar, ¿dónde está mi teléfono? Aquí, no sé si, o las llaves que nos pasan, no sé si a alguien le pasa, pero a mí se me olvidan las llaves, como, ¿dónde están mis llaves? ¿Cómo me preguntaría? Where is my cell phone? Where is your case? Esto es un case, miren, esto es un case, como los estuches. Ajá, eso es un case. Okay. Ese es keys, all right? Otra vez, everybody, keys. Where are my keys? Vaya, así les pongo el ejemplo. Where are my keys? Ajá. Perdón, así. Where are my keys? Hey, teacher, ¿y cuál es la diferencia entre el beso, verdad, o besar y el de las llaves? Obvio, el primero, si solo es una key, ¿sí? Es la llave. La llave o la... La clave también puede decir, the key, ¿verdad? La clave, esa es la llave o la clave. Puede significar también. Pero si digo keys, estoy hablando ya en plural. Y si yo digo kiss, besar o beso, es kiss, ¿ok? Kiss, mire. Kiss. Miren mis labios. Kiss. Ahora para las llaves digo. Miren. Kiss, ¿verdad? Más largo, estrecho, más mi boca. Okay. Kiss. Tampoco es que es, ¿verdad? No es que es tan e, pero tampoco es tan i. Es un intermedio, o sea, kiss. Pero no kiss. No kiss tan hacia el español, pero sí es como una e pareciendo i. Y por ejemplo, cuando ustedes me dicen it, el famoso payaso feo, el it, ¿sí? No es lo mismo que diga it, ¿sí? It. El otro it es de comer. Entonces, ¿sí? It. Para eso, chicos, hay un famoso. Ay, se me olvidó cómo se escribe. Chua. Give me one second. I think I have my dictionary here. Y me gustaría que ustedes lo busquen. Ya les voy a pasar un link. No sé si lo tengo por acá a la mano. Sí, les voy a dar un link para que busquen ustedes las pronunciaciones. Y también, it's raining. Está lloviendo. Permítanme.
Escribe la pronunciación del schwa. Se me ha olvidado cómo se escribe. Schwa. Bueno, si es posible, les envío algún link, pero para que pronuncien también las pronunciaciones, este link les puede ayudar, miren, chicos. Se los escribo y ustedes lo copian. Okay. https://, me avisan si les funciona, ya lo voy a tratar de abrir yo. Uglish.com. Prueben si en caso pueden ingresar. Ahorita voy a buscarlo yo también. Si no, se los voy a mostrar. Un momentito, please. Muy grande. Ok. 25. Ahí estamos. Uglish. Vamos a ver si me funcionó. Ahí está, ajá. Cualquier cosa ustedes pueden pronunciar ahí, ¿verdad? Pueden buscar la pronunciación y eso les puede ayudar. Aunque yo también uso este diccionario, que también es súper bonito. Incluso le puede ayudar a conjugar los verbos. Ese se llama Word Reference. ¿Sí pueden ver la pantalla? Yes. Okay, you can see the screen. Yes. All right, so, fácil. Acá lo único que ustedes hacen es poner la palabra. Y, por ejemplo, miren. Yes. Y de una sola vez me sale. Ah, si lo quiero escuchar en inglés americano, que es el que más usamos acá. Denme un momento porque ayer no me escuchaban. Voy a configurar el listening aquí. Y me dicen si pueden escuchar. Kiss, kiss, kiss. Y se fijan también la escritura, ¿verdad? Miren. Ahí está la escritura. O sea, la escritura de cómo se dice. Ahora bien, tenemos el kiss y se van a fijar que se hace más largo. Miren. Bueno, obviamente sin la S me la... ¿Quiero ver? Solo una. Solo me sale en forma... Solo me sale de una forma. Pero si se fijan aquí, ya sale como una E alargada. Por eso es ki, ¿verdad? ¿Sí? ¿Se fijaron la diferencia? Esta aplicación, si ustedes andan datos, súper bonita. Yo siempre la tengo porque cuando se me olvida cómo pronunciar... Tal vez no pronunciar, pero a veces no sabemos cómo se escribe alguna palabra. Y acá está. Word Reference. Se la voy a poner ahí. La que tiene esa. La primera. ¿Ya la vieron? Sí. Y ahí lo ponen en qué forma lo quieren escuchar. Si solo quieren, por ejemplo, de inglés a inglés, la pueden buscar de inglés a inglés. O pueden buscar incluso la conjugación, ¿ve? Los sinónimos, etc. Así que es bastante completo este diccionario. Me voy a poner audífonos porque no escucho por la lluvia. ¿Qué?
Ok. Y siento que grito menos. Vaya, pues, ahora sí, continuamos la parte que nos faltaba, que vamos por aquí. No, esta no era. Esta era. Vaya, prepositions ya los vimos. Ahora respondamos lo que nos queda. The books are... ¿A dónde están los libros? In the bag. In the bag. In the bag. In the bag. Okay, bar. Ajá, bar. In the bar. Bar. Okay, bar. Okay. In the backpack. Vamos a dejar así. The DVD player is... In front. No. In front television. Ah, sí, ¿verdad? No, no es in front. Next to. Next to the television. Aquí. No, sí. The map is... Sobre. On. On the map. On the qué? On the newspaper. On. Está on o under. No me estén engañando. No, under. Under. Under the paper. And the chair is. Under the paper. ¿Dónde está la silla? Ahí sí está. Behind. Behind the desk. The desk. The wallet is. Is on. Okay. The is on the purse. Sobre on la the purse. Sobre la cartera. Cartera. Y the on cell phone the is. ¿Qué nos faltaba? Next to. In front. In front. Sería in front, okay? In front. In front. In front. Bueno, pero mire, si no tenemos mucho que ver, ahí lo escuchan ustedes. Escúchenlo y cualquier duda, denle en enviar. Mira, aquí me sale mal, entonces está en the... Batman Street. Backpack. Book bag. B-A-C-K. Así, exactamente, backpack. Se puede decir de las dos formas. Uno es más británico que americano. Pero ustedes escúchenlo, pero igual, si tienen dudas, mejor cópienlo para que no se les vaya ni una letrita, porque si se equivocan por una letra, les va a salir mal. Así que mejor tómenle una captura. Take a screenshot. Tómenle captura. Are you done? Como ya terminaron. Are you done significa ya terminaron. Ya lo hicieron. Yes. Oh, ya lo hicieron, exacto. Are you done? Bueno, okay. Continuamos. Thank you, Ricardo. Con el 2.11. Where are Kathy's things? Ok, escuchamos acá el... Escríbame Where rapidito. Are my earrings? What are my earrings? Are they on the table? No. Mándeme su respuesta en el chat. Oh, here they are, in my purse. Now, where's my watch? It's not in my purse. Where? There it is, in front of the television. Oh, of course. Thanks, Joe. Let's see. My sunglasses. Where are they? Next to my watch? No. Are they behind your purse? No, they aren't. Oh, they're on the chair. Great. Now, I just need one more thing. My address book. It's probably on the table. No, it's not. It's under the table. Okay, what is number one? Kathy's earring.
Bueno, nadie me escribió al tiempo que... Sí, Susan, thank you. Nadie me lo escribió en el mismo momento que lo estábamos escuchando, pero sí era in the purse. Where is Kathy's watch? In front of television. The next one. Where are Kate's sunglasses? On the chair. On the chair. On the chair. Y la última era, where is Katia's, or Kate's, perdón, Kate's address book? Under the table. Under the table. Okay. Correcto, very good. Table. All right, everybody repeat. Table. Table. Acuérdense la O. Okay. Vaya, esa está bien fácil, chicos. Así que, igual, si ustedes tienen dudas, lo ideal es que escuchen el audio y ustedes la respondan, pero igual pueden tomarle captura de pantalla si necesitan estar seguros, ¿ok? Take a screenshot. Next. Y ya prácticamente vamos a ir terminando. Solo necesito que me hagan preguntas si se les ha quedado alguna duda, ¿ok? Are they all? ¿Son todas? ¿Falta? Ya. Creo que no nos faltó ninguna. Ayer contestamos una parte, ¿verdad? Ahora, chicos, necesito que para esta noche, por favor, traten de terminar esos ejercicios. ¿Okay? ¿Ok? Acuérdense que es necesario el 80% y para eso es que tenemos las clases especialmente para terminar el contenido. Sección 1. Bueno, el verbo to be. Okay, section 1. One moment, please. Bueno, ¿tienen alguna duda? Yo creo que no nos quedó nada más, o sí, nos quedó nada más. Ya, el his, el her, ese lo contestamos, ¿o no? Yes. Yes. Okay. Yo tengo una consulta. Dígame, Priscila. ¿Se pueden responder hasta mañana los ejercicios? Fíjese que no les sabría decir porque hoy es la fecha límite, pero normalmente es porque las clases son de lunes a jueves, ¿verdad? Tal vez por esta, esperemos que no tenga ningún problema en la plataforma y que sí, pues, se pueda para el día de mañana. Yo sé que vamos a terminar bien cansados ya a las 10 de la noche, como que todos quieren irse a dormir. Pero trate de hacerlo lo antes posible, Priscila. No vaya a ser que le dé algún error, ¿ok? Gracias. Bueno, ¿ok? Sí. Yo creo que por ahora es comprensible, ¿verdad? Que no lo habíamos terminado porque hasta hoy terminamos también de verlo juntos. Y pues, I have something to ask you, how do you spell your name? Vamos, everybody, ask me the question. How do you spell your name? How do you spell your name? How do you spell your name? Así se dice, ¿cómo deletreas tu nombre? Mm-hmm. Ahí está. How do you
Spell your name. Mire, no es lo mismo decir you que your, ¿verdad? How do you spell your name? ¿Ok? How do you spell your name? Y vamos a repetir spell. Yo digo my name. My name. My name. My name spells. Mi nombre se deletrea. My name spells. Y yo digo V-I-L-M-A. V-I-L-M-A. Vilma. Ok, vamos con mi compañera Susan. How do you spell your name? ¿Por qué yo? My name spells S-U-S-A-N. Correct. Good job. Good job. Good job. My name spells. Okay. Acordémonos. My name spells. My name spells. Ajá. Es que hay veces que me pronuncian, por ejemplo, I am a student, ¿verdad? No, es I am a student. Cuando queramos pronunciar esas S's que no llevan esta E, que nosotros se la ponemos a veces, hagan esto. A special, my name, agréguense la, esa, la M, MS, la M, my name spells. My name spells. My name spells. Para que no me diga, my name is spells, ¿ok? Solo, my name spells, ¿ok? ¡Vamos! Pregúntale a alguien más, please. Susan. How do you spell your name, César? You spell. En la primera lo escribí mal. Solo es how do you spell your name? How do you spell your name? My name spell C-E-S-A-R. Good job, César. Somebody else, come on. How do you spell Daniel? Your name, perdón. Daniel. Okay. My name spell D A N I E L. Aha, very good. My name spells. My name spells. How do you spell your name? Vamos, everybody. How do you spell your name? How do you spell your name? Muy bien, así. How do you spell? No, you spell. Ustedes a veces agregamos esa E, no, ¿verdad? Ahí no va. Solo, how do you spell? No, you spell. How do you spell your name? Vamos. Ah, Daniel, somebody else, come on. Mire, hoy no le han preguntado ni a Sandra, ni a Rodrigo, ni a Germán. Ni a Erika ahora. Así que pregúntele a los que no me han participado. Tenemos dos minutitos porque estaba como trabado por el quizás el internet, estaba como bien lento y entré un minuto tarde, así que vamos a reponer ese minutito, me van a hacer la esperita. Haz de conchón, vamos Daniel. How do you spell name Sandra? El your name, tu nombre. Acuérdese de decir your es tu nombre. Your name. How do you spell? Exactamente. Ajá. Come on. I don't know. Sandra, el alfabeto, ¿qué pasó con el alfabeto? A, B, C, D. A, B, C, D, E, F, G. No estuvo en la clase del alfabeto. Ok, ayudémosle a Sandra. Spell her name. Vamos, how do you spell her name, guys? ¿Cómo se deletrea su nombre, chicos? S. Vamos, repite, Sandra. A. Very good. No es R, acuérdense. R, ok. Vamos, Sandra, hágale la pregunta a alguien. How do you spell your name? ¿Cómo, perdón? Pregúntela lo mismo. How do you spell your name? Vaya, ahí le estaban diciendo, ya lo preguntaron varias veces. Otra vez.
How do you spell your name? Rodrigo, please answer. Vamos. Rodrigo, my name is spelled R-O-D-R-I-G-O. Very good. Super rápido, right? My name spells C de letra A, por eso se le pone una S. Más adelante vamos a saber por qué. Ok, y vamos a ver, ¿quién no escuché ahora? Herman, how do you spell your name? Ok, my name is G-R-M- G-E-R-M-A-M. Okay, M-A-N, all right? G-E-R-M-A-N, okay, Herman, very good. Se dice my name, all right? Vamos, repeat, my name. Siempre cerramos los labios, ¿verdad? My name spells. Very good. Bueno, chicos, pasen feliz fin de semana. My name spells, ¿ok? Ahí se los puse en el chat. See you next Monday. Nos vemos el próximo lunes. Cualquier duda, porfa, puedan escribirme cuando yo tenga tiempo. Tal vez no les prometo en el momento, pero si yo tengo tiempo, yo les respondo, ¿ok? Preguntas con respecto a lo de la clase, ¿verdad? Porque si tienen problemas, pues que no les agarra la respuesta, algo no están haciendo bien. Por eso las contestamos aquí, para que ustedes sepan qué exactamente hay que poner, ¿verdad? Porque a veces tal vez ponemos this is en lugar de is this y por eso no les va a salir bien. Así que solo pongan atención en la clase. Si ya tienen problemas técnicos, pues ya es con otro departamento. No tiene que ver con mi clase. See you next Monday. Nos vemos el próximo lunes, ¿ok? God bless you. Bye. Que Dios los bendiga. Bye. 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 Take care. Cuídense mucho.